You're watching ES News. I'm Ellie Sekback reporting. Check out this. Mauricio, ¿cómo vio a Golovkin? Formidable, potente, muy comercial, dándole al público lo que el público desea ver, que es acción, dejó el estilo mexicano. Que te peguen para tú poder conectar con los golpes. Pues los mexicanos lo toman como uno de ellos. ¿Eh? Sí, es algo muy bonito y es un gran campeón, es una noche redonda. Estamos muy contentos en el Consejo Mundial de Boxeo con Román, con Golovkin, dos grandes campeones. Román vino y puso un knockout y después Golovkin también. Es una gran noche para la CMB, para HBO, para la gente, para el público. ¿Qué piensa cuando le habló de Cotto y de Canelo? Muy bien, eso es muy bueno. Él quiere, desde el año pasado dijimos que hay grandes posibilidades. Hay muchos peleadores entre peso, welter, super welter y mediano que se pueden dar grandes peleas. Entonces, ustedes son el Consejo Mundial. ¿Quién hace las peleas? Los fanáticos piensan que pues, el peleador no quiere, son los promotores, son... ¿Qué dedo tiene el, o qué dicho tiene el CMB para hacer las peleas? Nosotros tenemos peleas obligatorias que se ordenan. Golovkin es el obligatorio en el peso medio. Vamos a ver qué pasa el 6 de junio con Miguel Cotto. Hay pláticas de Cotto Canelo, que es una gran pelea, y el ganador con Golovkin. Entonces, nosotros vamos a apuntalar a eso. Muchas gracias y que luego muchas gracias, bendiga. Igualmente. So, there you have it. Another great video for ES News. For ESNewsReporting.com, I'm Ellie Sekback, reporting. And you can follow me on Twitter, @Sekback. And you can follow me on Instagram, @Ellie Sekback.